estamos, amigos? Nos encontramos con los amigos de Leche Yaqui. ¿Cómo se sienten de estar en esta muestra gastronómica? Muy felices, muy contentas de participar en este evento tan especial. Los invitamos para que pasen a degustar nuestros productos. Somos proveedores, hace 5 años somos invitados y pues estamos muy contentos, muy felices. Leche Yaqui, la mejor. La mejor. Oye, ¿qué productos tienes para degustar esta bella tarde? Tenemos ahorita para que degusten ustedes lo que es la bebida de chocolate, jugo en variedad de sabor como naranja, uva, mandarina. Manejamos lo que es leche fresca también. Sígueles explicando mientras yo como algo. Adelante, lo que es leche light, leche deslactosada. En su exquisito sabor también lo que tenemos, el queso asadero. ¿Qué le parece un sabor? Delicioso. Adelante, pues los seguimos invitando para que participen. Canirac, adelante. ¡Con todo! ¡Vámonos! ¡El que sigue, el que sigue, el que sigue! Estimados amigos, nos encontramos con Molinera del Fuerte. Señor, ¿cómo se siente de estar estos momentos aquí en esta gran feria, expo, como quiera llamarle? Pero nos la vamos a pasar increíble en esta gran muestra gastronómica. No, pues claro que me siento contento de participar en este evento tan importante para la ciudad de Los Mochis. Aquí mis compañeros que también están contentos y felices por demostrar nuestros productos que tenemos a la venta para nuestros compañeros restauranteros. Proveedores ya desde hace muchos años de casi toda la Canirac, ¿verdad? Claro que sí, tenemos 33 años en el mercado, ofreciendo nuestros productos de primerísima calidad. Aquí somos líderes en el mercado. Felicidades por esa gran calidad y muchos años de servicio que ya tienen. Claro que sí, a sus órdenes estamos para servirles. ¿Y va a bailar el mono hoy o no va a bailar el mono? Claro que va a bailar, está puesto para bailar el mono. Ánimo, un saludarlos, vámonos. Estimados amigos, nos encontramos ahora en Rico Spice. Señora bonita, platíquele a toda la gente, ¿cuántos años tiene Rico Spice en Los Mochis? Rico Spice tiene 16 años, empezamos con distintos sabores, fuimos agregando producto nuevo, porque gustó el producto, es casero, elaborado todavía uno por uno. Tengo ya un equipo preparado que prepara, que ya está aquí bien enseñado para preparar todos los postres y lo nuevo. Ahorita estamos innovando lo que es mostrar postres chiquitos para eventos, como lo están viendo ahorita, no sé si se vea. Mira nada más, qué bonito, señora, señor. Y muy contenta de participar, hace 2 años me gané el primer lugar, nos ganamos el primer lugar, espero que otra vez tengamos fuerza. Yo creo que sí se lo gana, señora, porque mire, las mejores colas no son de las tortillas, sino son de Rico Pay. Ánimo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, ánimo. Gracias. Estimados amigos de Mochicos, nos encontramos en Avica. Miren nada más, qué bonito sushi. Señor, platíquele a toda la Caniraca, a toda la gente que nos está viendo en YouTube, platíquele de su negocio, dónde está localizado, qué tienen, qué hacen, está riquísimo. Bueno, Avica es Avica Cocina Fusión, es una cocina que se basa en marisco, tenemos sushi, es salmón, atún, estamos por la Río Sinaloa, 151 Norte. ¿Cuántos años de participar aquí en este gran evento, la muestra de negocios? Es nuestro segundo año que participamos aquí. Es la mejor muestra gastronómica de Sinaloa y de todo México. Señoras y señores, ¿cómo te ha funcionado estar aquí presente en este evento y pertenecer a Canirac? Platícale a todo el mundo. Bastante bien, es un foro muy, muy bonito, aparte de que expresas mucho de lo que traemos ahí en el restaurante. Puedes ser creativo y te abre muchas puertas, mucha influencia de gente. La verdad que el primer año que estuvimos aquí nos fue muy bien, nos dieron primer lugar como platillo innovador, como mejor están, esperemos, pues aquí estamos, presentes, pero la verdad muy muy bien con respecto a la difusión y a los clientes, todo muy bien, muy padre. Excelente, señores, señores, si usted es restaurantero y todavía no está en la Canirac, ¿qué espera? Dígale a todos ahí. Que se vengan aquí al Sabor de Los Mochis a disfrutar la muestra gastronómica de aquí de Los Mochis, lo mejor. Oye, pues lo esperamos en el año 2015, pero mañana pasado, cuando usted vea este video, váyase a Avica Restaurant. Así es, Avica Cocina Nikkei. Ánimo, gracias. Amigos, nos encontramos ahora con Todo Natural, la mejor comida natural de Los Mochis, la puedes encontrar con ellos. Ya son, ¿cuántas sucursales tienen? Son 3, estamos en Carranza Esquina con Guerrero, que es la matriz, en Boulevard Jiquilpan, enfrente de Suburbia, y en Boulevard Rosales, en Plaza Encuentro. Simplemente lo mejor, señores, señores, ellos fueron los fundadores aquí de la naturaleza viva, en tu estómago, lo mejor, ¿verdad? Claro que sí, mucha competencia, pero ninguna ha podido. Excelente. Amiga, platícale a la gente bonita de Los Mochis, ¿qué vamos a poder degustar el día de hoy aquí con nuestros amigos de Todo Natural?
traemos las nuevas ensaladas que usted las pueden armar con los ingredientes que más les guste. Traemos algunas ya preparadas y en cualquiera de las sucursales pueden ir y armar con los ingredientes que más les gusten. Excelente, muchísimas gracias, felicidades por estar aquí presente y felicidades por pertenecer a Candirac. Gracias. ¡Ánimo! Amigos, nos encontramos en Golden City. Señorita, platíquele a todo mundo qué es Golden City, cuántos años tiene y cuántos años tiene viniendo aquí a este gran evento. Hola, es nuestro primer año y tenemos ya 6 años aquí en Los Mochis. Los esperamos. ¿Qué podemos encontrar en Golden City? En Golden City pueden encontrar una gran variedad de comida cantonesa. Tenemos arroz cantonés, pollo cantonés. Nuestra gran variedad más bien es de puro pollo. Platíquenos qué vamos a tener para degustar el día de hoy aquí en esta gran muestra gastronómica. Hoy vamos a tener una gran variedad de platillos cantoneses, ya que es nuestra especialidad. ¡Qué rico! Ya, quiero comer. ¡Ánimo! ¡Gracias! ¡Saludos! ¿Y qué teléfono tienen? ¿Tienen comida para llevar? No contamos con comida para llevar, pero contamos con una gran variedad de comida cantonesa para comer solamente en nuestro restaurante. Nuestro número de teléfono es el 818-0838. Excelente, ya me vi. Ánimo, gracias. Estimadísimos amigos, si no pueden faltar en tu plato de Los Mochis, los nachos. Amiga, platíquele. Ey, usted véngase para acá, por favor. También le invitamos a la fiesta. Platíquele a toda la gente bonita de Los Mochis, ¿qué es Los Nachos? Los nachos es un producto riquísimo, ya es una tradición aquí en Los Mochis. Pues obviamente lo que contiene, pues ya sabemos que es la típica tostadita, el frijolito, ya tradicional queso amarillo. Y pues no puede faltar obviamente el chilito jalapeño. Que ¡y el nacho tamal, amiga! Muy bueno, tenemos nacho tamal, súper tostada, tostacos y los burritos de cochinita pibil. Comuníquese en este momento, ¿a qué teléfono? Al 818-8080, ahí tenemos un call center donde lo pueden atender nuestras chicas operadoras. Pues adelante y buen provecho. Oye, ¿qué vamos a poder degustar el día de hoy aquí en nuestra gran muestra? Hoy traemos pues, los tradicionales nachos, traemos super tostada, traemos burritos y tostacos. Ya me antojé, ya vámonos a comer con los nachos. ¡Ánimo! ¡Gracias! ¡Ánimo! ¡Gracias! Estimada amiga, ¿cómo se siente usted, amiga de Manzana, estar en esta gran muestra gastronómica 2014? Súper contentos de estar presente en esta muestra y presentarles a ustedes los platillos que tenemos y los postres deliciosos de Manzana. ¿Qué vamos a poder degustar el día de hoy en esta gran muestra? Bueno, tenemos el rack de cordero hecho por la chef, tenemos la ensalada de la casa, que es la ensalada Grecia, tenemos tricinis con chimichurri y sangría, todo riquísimo. Oye, platícanos acerca de Manzana, ¿cuántas sucursales tienen? Bueno, tenemos tres sucursales, la nueva está por Rosales y Huelna, y los esperamos a todos, súper bonito y súper a gusto para que pasen un buen rato. ¿Qué significa para ustedes pertenecer a Candirac? Un hombre súper importante, una cámara como esta a nivel nacional que nos respalda magníficamente. Muchísimas gracias por estar aquí y gracias por pertenecer a Candirac. Muchísimas gracias, te manda saludos el presidente, el vicepresidente y todo el mundo. Gracias por saludarnos. Gracias. Estimados amigos, nos encontramos ahora en Izagua Restaurante. Vente para acá, chamaco, te invito a la fiesta. No, tú. Platícanos acerca de este gran restaurante que la verdad está delicioso y ha tenido la oportunidad de ir. Es un restaurante tradicional japonés llamado Izagua. El dueño pues proviene de Japón y las recetas son tradicionales de su familia. Nosotros venimos a ofrecer un servicio completamente japonés, con platillos tradicionales adaptados a un ambiente más moderno. Oye, y platícanos la experiencia el día de hoy de estar aquí compartiendo pues, con los comensales, que la gente coma sus platillos y que le vean la cara a ustedes y digan, wow, se ve delicioso. Pues venimos a traer el muchacho ahí fue el que nos preparó todo. Les voy a decir los platillos que traemos. ¡Au! A ver, échalos. Pues ahorita traemos sashimi, nigiris, conos, rollos finos, un poquito de todo, más que nada sushi tradicional japonés. Excelente, ya me vi, hay que venir con nuestros amigos de Izagua, ¿verdad? Perfecto, pueden disfrutar lo mejor de cocina tradicional japonesa. ¿La dirección, el teléfono? Es calle Palma 290 Norte, en el fraccionamiento Cuauhtémoc, enfrente de la secundaria federal 2. ¿El teléfono, chamacón? 818-1811. Me mandaron a hacer el examen, ánimo, gracias. Unifíquense la fiesta, por favor. Estimados amigos, estamos en Big Ball, la chaparrita. Un poquito más abajo, por favor, para que salgas un poquito más para acá. Platícanos, ¿qué significa para ustedes estar en esta gran muestra gastronómica? Bueno, es un gran honor que nos hayan invitado. Como casino, muchas veces no tenemos la oportunidad de exponer nuestra comida, pero esta es la oportunidad para hacerlo. Hemos participado con un plato muy solicitado en el casino y con nuestro postre que les encanta a todos nuestros clientes, el flan de la casa. Los invitamos a todos. Oye, hay que comer ese flan, mi estimado chef. ¿Qué trae para la gente?
traemos sushi, tenemos flan de la casa, tenemos espagueti carbonara y espagueti boloñesa. Y a ver, mi estimada, ¿a quién le quiere mandar saludos? A todos los clientes de Big Bola. Ánimo, saludos a Big Bola, ¿dónde está localizado? Está en Rosales, esquina con Boulevard Centenario. Ánimo, ya ve bien, Big Bola. ¡Eh, mi estimado chef! ¿Cómo se encuentra usted? No, a toda madre. ¡Eso! ¡Esa actitud! ¡El mejor chef de la ciudad! Pero que no escuchen los demás, por favor, porque se me agüitan. Amigo, platíquenos qué tenemos el día de hoy aquí en Trattoria Ragazzo. Ok, vamos a tener lo que son pizzas de todas las variedades, como la Maui, la Norteña, que son la especialidad de la casa, y la Trastevere. Y vamos a tener la ensalada Ragazzo, que también es una ensalada muy rica, que lleva nuez de la India, lechugas, arándanos y un aderezo de miel con mostaza. Háblenos de la cocina que tienen ustedes para todos los comensales siempre, todo el año. Bueno, tenemos una cocina mediterránea, prácticamente basada en la cocina italiana. Todo lo que utilizamos, toda la franja del Mediterráneo, ensaladas griegas, filete miñón, tenemos pastas, pizzas y prácticamente un poco de cada cosa. Excelente. Este año, lo mejor de lo mejor en Trattoria Ragazzo. Ánimo. Estamos en Suchico, ya nos transportamos unos metros y mire nada más, ¿qué tenemos el día de hoy para toda la gente? Tenemos combinación china, arroz frito, pollo Vietnam y más platillos. Oye, platícanos acerca de Suchico, ¿dónde está localizado? Estamos en Plaza Campanario, es el local 123 y ahí los esperamos en Heriberto Valdés con mucho gusto. ¿Cuántos años tiene Suchico? Platícale a todo mundo, por favor. Tenemos 19 años en el mercado. Oye, 19 años, ya el próximo año vamos a bailar el vals, ¿verdad? Así es. Amigos, felicidades a sus chicos por pertenecer aquí a Canirac, el presidente ahora, ¿verdad? Así es, nuestro jefe es el presidente y contamos con su apoyo y aquí estamos todos a servirles. Como trabajadora, ¿qué representa para ti estar en Canirac, que tu presidente esté ahí, que digas, wow, los mejores cursos, los mejores momentos, ¿qué tienen ahí? La verdad, es mi primera vez que vengo para acá en tantos años, pero me siento muy contenta y pues muchas gracias y aquí estamos. Ya me vi, vámonos a su chico. Estimados amigos, nos encontramos en Delicias Tito. Platíquenle a todos Mochis, ¿qué representa para Delicias Tito estar aquí? Bueno, la amiga, platíquenle a todos Mochis, ¿qué representa para Delicias Tito estar aquí? Una gran oportunidad para todos. ¡No llores, chamacota, no llores, por favor! A ver, otra vez. A ver, vamos a empezar. 1, 2, 3, 4. Ahí va. ¿Qué representa para usted, amiga Delicias Tito, estar aquí? Una oportunidad muy grande, ya que nos hace el favor de estar más en comunicación con las personas para que se dé más a conocer el producto. Es su segundo año aquí, ¿verdad? Sí. ¿Qué representa para ustedes estar viendo en la cara al cliente cuando se está comiendo sus delicias? Pues muy bien, es seña de que le agrada el producto. Felicidades. A ver, Delicias Tito. A ver, cómete una, vamos a ver qué cara pones. Oh, se ve que está delicioso, mi amiga. A ver, ¿cómo hace uno usted también? Oh, riquísimo, mira nada más, yo también. Mmm, delicias. Delicioso. ¡Wow! Delicioso. No, no, sí, sí la hacen para modelos. Estimados amigos, nos encontramos con Santanita Restaurante, también de los mejores restaurantes de la ciudad. ¿Qué representa para usted estar en este momento, aquí en este gran evento? Una satisfacción muy grande poder estar en este evento de nuevo, como lo hemos venido haciendo año con año, con mucho gusto, siendo que es para beneficio del DIF y nosotros ponemos nuestro granito de arena en esta noble causa. Felicidades a todos los restauranteros que han hecho el esfuerzo para que esto siga adelante. Amigas, platícanos también que en el Hotel Santanita tenemos para hacer los mejores eventos. Claro que sí, contamos con los mejores salones. Para cualquier evento social y laboral, en lo cual pues, los podemos atender con el mejor servicio. Los esperamos ahí todos los días, de lunes a domingo. Ya me vi yo en el mejor buffet de la ciudad. En Hotel Santanita. ¡Wow! Estimados amigos, llegamos hasta la Casucci. Mi amiga, platíquenle a todo el mundo cuántos años tiene Casucci. Vamos para 15 años, gracias a Dios, ahora en agosto. Delicioso la Casucci. ¿Qué tiene para hoy el día aquí en este gran evento? Les estamos ofreciendo nuestros más especiales sushis naturales, empanizados, horneados. Vengan a probarlos, deliciosos, ya saben, con la misma calidad de todos nuestros años que nos respaldan. Para toda la gente bonita que nos está viendo, el número de teléfono para que les marquen. 815-5545 y 189009. ¿Qué representa para ustedes pertenecer a Canirac?
bueno, ser parte de esa gran organización nos es muy, muy, nos llena de orgullo y sobre todo ofrecerles, brindarles nuestro producto a tanta gente que aquí se reúne, que nos conozca, una gran publicidad para nosotros y muy, muy orgullosos. ¡Felicidades a la Kazuchi! ¡Ánimo! Estimados amigos, los encontramos en Tacos Los Preferidos. Agáchate un poquito, chamaco, porque está muy alto. Platícale a todo Mochis, ¿dónde están localizados? Estamos por la Cerdán, cerca de la Capama, entre Leva y Ángel Flores. ¿Qué representa para ustedes pertenecer a Candirac? Un orgullo por ser empresario. ¡Felicidades! Oye, platícanos, ¿qué le vas a dar a toda la gente el día de hoy? Pues vamos a dar taquitos de bistec, de ragas con pollo, de barbacoa, cochinita, chicharrón, nada más. ¡Ya me vi! ¡Ánimo! ¡Gracias! ¡Saludos! Estimados amigos, el restaurante Flautas Lo Mejor, platíquenos, ¿qué representa para ustedes estar en este evento? Bueno, para mí es muy bueno estar aquí presente con todos porque es una buena publicidad, aparte pues convivir con tanta gente, ¿no?, tan bonita que está llegando aquí con nosotros. ¿Cuántos años ya tienes en la Candirac? Pues la verdad es que empezó aquí en la ciudad de Los Mochis, aquí estamos, no nos rajamos, seguimos adelante. Felicidades amigo, muchísimas gracias, las mejores flautas. Claro que sí, las mejores, y estamos por Leyva y Morelos a 12-69-50, servicio a domicilio, ya saben. Ahora tenemos un gran restaurante, aparte de flautas y tortas El Cochinito, tenemos un extenso surtido de comidas. Así es que pregunte por nuestro menú y va a ver que les va a gustar mucho. Muchísimas gracias, felicidades. Ok, gracias a ustedes. Estimado amigo Tino, platícale a todo Mochis, ¿qué representa para usted estar en este evento, restaurante? Del Mar La Mar de Los Mochis. Baitino, ¿verdad? Sí, Baitino, porque tenemos uno en Cabo San Lucas, también donde nos pueden visitar, una sucursal allá, y pues aquí estamos en Los Mochis echándole ganas. ¿La dirección que está en Los Mochis, el teléfono para reservaciones? Es Ramírez 460, entre Leyva y Ángel Flores. Platícanos, ¿qué representa para ti estar presente en este evento y pertenecer a Candirac? Pues es la primera vez que participamos y la verdad que estamos muy, muy contentos de estar aquí, pues para ponernos a prueba junto con los demás restaurantes, a ver qué les parece. Seguramente vas a concursar por un buen lugar, mi amigo. Platícanos, ¿qué van a degustar el día de hoy por parte de tu negocio? Pues tenemos el platillo el especial de la casa, que es el coco a la mar, callo de hacha, camarón crudo, camarón cocido y pues lleva coco y unas salsitas milagrosas que le echamos ahí. Eso, ánimo, gusto saludarte, amigo, ánimo. Igualmente. Estimados amigos, ya llegamos a La Fibra. ¿La Fibra qué? Productos naturales. Háblenos de su negocio. Pues es... Espérame, para... Dale pues. No, pues encantado de tener la oportunidad de estar en esta 30ª edición de Sabores de Los Mochis. Es una extraordinaria experiencia, sin duda, compartirla con mis amigos aquí de Candirac. Nos deja un gran sabor de boca, pero mejor sabor nos va a dejar tener la oportunidad de degustar esos extraordinarios platillos que el día de hoy están ofreciendo estos 44 restaurantes de nuestra ciudad. No, excelente, excelente. Es un muy buen momento para estar aquí compartiendo estos alimentos. Bueno, pues ya sabes, como dijo el alcalde, esa es la capital de la gastronomía y estamos muy contentos. Mi mayor felicitaciones a los presidentes de la Cámara, de la Candirac, y bueno, desearles toda la suerte del mundo en estos eventos y adelante. Estamos muy contentos de que no me podamos seguir con estas fiestas. No, muy contentos de tener al presidente municipal, la verdad es que un gran amigo, Arturo Duarte, y Aldo, por supuesto, secretario de Desarrollo Económico, muy contentos de que nos acompañen en este Sabor de Los Mochis en el 2004. Ya 30 años en esta edición. 2014. Pues muy contento de estar compartiendo aquí con el Arturo Duarte, mi presidente municipal, con mi secretario de Desarrollo Económico, con mi presidente en la delegación de Los Mochis, y muy contento porque ya me llegamos a 1200 personas en este magnífico evento El Sabor de Los Mochis. Organizador Al Sabor de Los Mochis. De la misma forma, agradecemos la presencia de Ricardo Velarde, presidente de Candirac Mazatlán.
Muchísimas gracias por su presencia y estarnos acompañando en esta ocasión en una muestra más del sabor de los Mochis, muestra gastronómica y de negocios 2014. A continuación, vamos a ceder el uso de la palabra para recibir el mensaje de bienvenida por parte de Luis Felipe Villegas Castañeda, presidente de Canirac Los Mochis. Buenas noches, me andaban robando el discurso. Arturo, muy buenas noches, bienvenido. Aarón, un gran aliado de la Canirac, muchas gracias por apoyarnos siempre en todos los proyectos. Michelle Valderrama de Duarte, muchas gracias. Esteban, muchas gracias por acompañarnos. Mario Sazueta Félix, presidente de Canirac Sinaloa, en representación de Manuel Gutiérrez García, presidente nacional de Canirac. Eduardo Arámbula, en representación de Humberto Robles de Cruz Roja. Flavio Mejía, del comité organizador del Sabor de los Mochis. Gracias a él tenemos todo este mitote armado. ¡Bravo! Ricardo Velarde, que nos acompaña de la Canirac de Mazatlán. Muchas gracias, Ricardo, por estar aquí con nosotros. ¡Bravo! Y al contralmirante Salvador Miranda, muchas gracias por venir. A mis amigos expresidentes de la Canirac, Los Mochis, un saludo muy especial y mi reconocimiento. Aprecio mucho la compañía de mis colegas y presidentes de organismos empresariales, autoridades académicas, medios de comunicación, compañeros de delegaciones hermanas, empresarios restauranteros, colaboradores de la industria y todos los invitados que aceptaron contribuir en los programas asistenciales del DIF y de Cruz Roja a través del boleto que compraron para este evento. Estimados amigos todos, buenas noches y bienvenidos a la edición número 30 de la muestra gastronómica y de negocios, El Sabor de los Mochis. Este evento es la gran convivencia de la industria restaurantera en nuestra ciudad, que además de proporcionar y degustar la gran variedad y de nuestra exquisita gastronomía, nos permite ayudar este año a DIF AOME y a Cruz Roja Mexicana Delegación Los Mochis. Sabor de los Mochis es una muestra que se realiza gracias a la participación de 1.200 comensales, 44 restaurantes, 15 proveedores y el apoyo incondicional del gobierno municipal y estatal. Un saludo a nuestro señor gobernador Mario López Valdés. Por favor, Aarón, te lleva nuestros saludos. Indicadores recientes sobre el desarrollo económico de nuestra entidad informan que el turismo es la principal actividad económica de Sinaloa, con el 13.4% del Producto Interno Bruto. Este es un gran reto para la industria restaurantera, ya que dentro del turismo, la gastronomía es uno de los principales componentes y también es el elemento por el cual siempre son recordados los destinos que se visitan. Un buen platillo nunca se olvida y se promociona en todas partes del mundo. Así que vamos a seguir fortaleciendo esta industria y apoyando el desarrollo de nuestro municipio y de Sinaloa. Muchas gracias a todos por su asistencia. Esta noche es para disfrutar y para apoyar al DIF y Cruz Roja. Hagámoslo juntos. Muy buen provecho. Gracias. Agradecemos el mensaje de bienvenida que nos acaba de compartir Luis Felipe Villegas Castañeda, presidente de Canirac Los Mochis. A continuación, hará uso de la palabra y escucharemos el mensaje de Mario Sazueta Félix, presidente estatal de Canirac, en representación de Manuel Gutiérrez García, presidente nacional de Canirac. Buenas noches a todos nuestros invitados especiales que, como bien decía nuestro presidente, en Los Mochis, agradecemos la participación entusiasta de nuestros comensales, porque con ellos se desarrollan los programas asistenciales del IF en AOME que encabeza la señora Michelle Valderrama de Duarte. Bien, les envía un cordial saludo a mi presidente nacional, Manuel Gutiérrez García. Y bueno, hemos comentado, señor secretario Aarón Rivas, al presidente nacional, con la buena coordinación que tenemos con la Secretaría de Desarrollo Económico. Hemos comentado también, Arturo, la relación y las alianzas estratégicas para el desarrollo de la industria con el gobierno municipal que encabezas. Muchas gracias. Estamos orgullosos y Manolo les envía
una felicitación a los empresarios restauranteros de Los Mochis por este maravilloso evento. Y para no hacer más largo mi discurso, quiero felicitar otra vez a todos los comensales, a todos ustedes que son nuestros magníficos invitados, y que disfruten esta cena. Buen provecho. Gracias, Mario Sazueta Félix, presidente estatal de CANIRAC, en representación de Manuel Gutiérrez García, presidente de CANIRAC Nacional. A continuación vamos a escuchar las palabras de Aarón Rivas Loaiza, secretario de Desarrollo Económico y representante personal del ciudadano gobernador del estado de Sinaloa, el licenciado Mario López Valdés. Buenas noches a todos y a todas. Con su permiso, señor presidente Arturo Duarte, saludo a su esposa también, a Mario, a Luis Felipe. Quiero agradecer que esta noche me acompañen el subsecretario Radamés Díaz, Enrique Maitorena, Jorge Acevedo. Yo sé que les quité tiempo, pero vale la pena que este viaje me hayan acompañado para ver de los proyectos del estado. Y seguramente para vos, mi Arturo, vienen cosas buenas y el aire cada día es mejor por acá. Me siento muy honrado de estar aquí en Los Mochis, porque traigo la representación del señor gobernador Mario López Valdés, el cual por mi conducto les manda un saludo, un abrazo, y les pide que sigan apoyando a los restauranteros de aquí de Los Mochis. Este evento, que es la 30 edición y que tiene una causa muy importante, es ayudar a la Cruz Roja, ayudar al DIF de AOME que dirige Michelle, y que a Luis Felipe se le pasó, pero también hay una asociación que se le va a participar el apoyo, y que con el consumo de ustedes, que me refiero a la asociación de Alzheimer. Espero que a ninguno de ustedes los alcance, porque ese alemán anda muy terco trabajando con cada uno de nosotros. 250 pesos, que seguramente en una buena cena, y que proveedores y 44 restaurantes están ofreciendo gratuitamente, van a ser de gran ayuda. No hay quien ocupe la Cruz Roja ni quien no la pueda ayudar. El DIF, yo fui alcalde de Culiacán, sé perfectamente de todas las necesidades que se ocupa y que tienen, y que tiene que llevar a la gente más necesitada, desde un pañal hasta una receta médica, y que no hay recurso que alcance el ayuntamiento para poder ayudar a una causa tan noble que es el DIF municipal. Yo espero que el año pasado fueron 1,000, espero que este año se cumpla la meta que tiene Luis Felipe, que son 1,500 comensales, para que se reparta ese recurso y ayude seguramente a muchas familias aumenses. Decirles que estamos en junio, estamos iniciando las licitaciones de las obras. Queremos tener los mejores mariscos, no solamente de Sinaloa, sino del país y del mundo. Y con estas nuevas inversiones, con la llegada de estos nuevos aires de desarrollo económico, sin duda estoy que estas fronteras que hoy cubren a nuestro municipio van a ser eliminadas, porque muchos de los 44 restaurantes que están aquí se convertirán en franquiciatarios para que trasciendan en fronteras no solamente de México, sino a todos los rincones del orbe. Estamos llevando a cabo un proyecto importantísimo de desarrollo de parques industriales, que por cierto aquí está nuestro amigo Jorge Acevedo acompañándonos de una manera accidental, pero le damos la más cordial de la bienvenida. Es un hombre que en su haber tiene haber desarrollado Zacatecas, haber desarrollado León, haber desarrollado Nuevo León, y de ese gran historial de récords que tiene va a poner la cereza del pastel aquí en Sinaloa. Todos los alcaldes del estado estamos comprometidos en el desarrollo, y no hubiéramos podido estarlo si no fuera por el compromiso decidido de nuestro gobernador Mario López Valdés, que sabe que el futuro de Sinaloa no solamente está en los servicios que hoy tenemos, sino también en la industrialización y valor agregado de toda la producción que sacamos con mucho sacrificio de nuestra tierra, y también con el aprovechar la ventaja logística que tenemos por tener un puerto, por tener aeropuerto, por tener ferrocarril y una serie de ventajas competitivas que nos harán sin duda ser la capital nacional en la competitividad. Muchas gracias a todos por ser parte de este gran esfuerzo que está llevando a cabo CANIRAC en beneficio de DIF, de Cruz Roja, de la Fundación Alzheimer.
todos tenemos que poner un granito de arena, porque quien no hace algo por el lugar en el que vive no merece vivir en él. Yo quiero merecer vivir en este extraordinario lugar, por eso todos los días me levanto luchando por dejar dentro de 3 años un mejor municipio y una mejor ciudad para que nuestros hijos tengan más y mejores oportunidades. Muchas gracias a todos los 44 stands que el día de hoy representan 44 restaurantes de extraordinaria calidad. El año pasado fueron 35, chico, hoy son 44. De esta manera es como venimos desarrollando y de esta manera es como se viene dando la confianza de los inversionistas en este municipio, que sin duda va pura para adelante. Muchas gracias y que Dios los bendiga, que disfruten la cena. Este fue el mensaje del señor nuevo presidente municipal de OME, licenciado Arturo Duarte García. Bien, de esta manera vamos a pasar a continuación al corte de listón para posteriormente de nuestro municipio. Vamos a invitar a todos y cada uno de las personalidades que nos acompañan para que tomen unas tijeras y bueno, al corte de 1, 2, 3, no sé quién vaya a marcar el 1, 2, 3 para que todos hagan el corte y que darle un tiempo a los medios de comunicación para que impriman sus placas, por favor. A ver, ¿les contamos? ¿Sí? ¿O tú, Flavio, cuenta? A ver, vamos a hacerle el micrófono a Flavio para que cuente. Ok, el corte de listón a la cuenta de 3. 1, 2, inaugurado. 3. ¡Felicidades! Pues bien, señoras y señores, esto es Al Sabor de los Mochis, muestra gastronómica y de negocios en su 13ª edición. Estimados amigos, nos encontramos en Carne Rubio. ¿Qué representa para ustedes formar parte de Calidad, ser proveedor, estar aquí en este evento el día de hoy? Estimados amigos, estamos con El Sabor, mi tierra. Platíquenos qué representa para ustedes estar en este evento. Sabor a tu cocina. ¿Dónde está localizado? Platica a todo el mundo. Oye, ¿qué podemos encontrar ahí? ¿Qué degustaremos? ¿Qué degustaremos? ¡Pozole mío! ¡Excelente! Oye, felicidades por estar aquí en este evento, ¿eh? Gracias. Pues darme a conocer principalmente y
felicidades. Todo lo que yo hago. Y se ve riquísimo y sabe mejor, ¿verdad? Claro que sí. Gracias. Estimados amigos, con Don Cangrejo nos encontramos. Oiga, mi estimado, ¿sí tiene finta de cangrejo usted o no? Un poquito nomás. Eso, háblanos de Don Cangrejo. ¿Dónde está localizado Mariscos Don Cangrejo? Estamos localizados entre el Boulevard Batis y entre el Río Fuerte. Platícanos, ¿tienen servicio a domicilio? ¿Tienen teléfono? Eso. ¿Qué van a poder degustar el día de hoy aquí los comensales? Aquí tenemos petit foie, tostadas de atún, ceviche de atún, de ceviche rosado, mango. Ahorita vamos a hacer unos zarandeados, hacemos filetes zarandeados y un filete especial acompañado con pulpo y camarón. Ya no me hables más de comida. Mejor invítanos a Don Cangrejo. Sí, pues estamos a sus órdenes y mira. Estimados amigos, en restaurante El Quemado, ¿qué podemos encontrar? Tenemos ahorita los frijoles refritos con queso, frijol meneado le llamamos. Le vamos a degustar cabrería, brocheta. Le vamos a tener rellenos asados y flechas, quesadillas de harina, que es la especialidad de la casa. Oye, ¿y dónde podemos localizar este restaurante? Estamos por el Boulevard Gagiola, 372 Sur, entre Hidalgo e Independencia. Felicidades, ¿eh? Gracias. Estimados amigos, miren nada más. Aquí encontramos el verdadero color del oriente. Señor, platíquenos acerca del restaurante Litzy. ¿Litzy qué? Litzy Wa. Órale, platícale a toda la gente bonita que te está viendo. Aquí estamos a la orden para atenderlo con nuestros ricos platillos en comida china estilo cantonesa. Oye, Litzy, se ve delicioso, señor. Estamos para que lo pruebe ahorita, ¿no? Esperemos y se quede a cenar. Platíquenos acerca de su dirección, de su teléfono y todo. Estamos a sus órdenes en Boulevard Justicia Social, número 166 Poniente, a espaldas del Seguro Nuevo del IMSS. ¡Wow! Ahí estamos, entre Zaragoza y Allende, a sus órdenes. ¡Delicioso, chamacote! ¡Mira gracias, nada más! A la orden. ¿Eh? ¡Huele, huele! Ánimo, un saludarlo, felicidades. Gracias. Oye, a ver, última pregunta. Dígame. ¿Qué representa para ustedes pertenecer a Candirac? Pues lo hacemos con orgullo, con orgullo. Mucha independencia de ellos, mucha motividad. Trabajan muy bien hacia nosotros, mucho apoyo. Y nosotros apoyar a esta causa, con mucho gusto. Jovenazo, platícanos qué representa para Nippon estar aquí en este gran evento. No se ría, chamaco. ¿Qué sería la cosa? No, muy bien, una buena oportunidad para conocer todo lo que hacemos en el negocio. Traemos un producto nuevo a presentar y esperemos que les guste. ¿Qué producto es? Es arroz frito. ¡Órale! Este ya viene listo para servir. Este es para venta en abarrotes, otros. Felicidades, un joven empresario de la ciudad. La verdad que felicidades a ti y a tu equipo. Muchas gracias. Háblanos acerca de qué van a poder degustar el día de hoy. Eso es lo que estamos presentando, es el arroz. ¿Y eso es lo que vamos a comer el día de hoy todos o lo vamos a llevar a nuestra casa? Es para que salgan a su casa exactamente y lo preparen allá en su casita después de todo el color. ¡Oh! Y aquí que te vayan y te avisen cómo le supo. Es el que te puede llevar comida, eso sí te lo vas a poder llevar. Todo, ya nos dimos cuenta que viene mucho gorrón. Pues, no se trata. A ver, chamacote, quítense la máscara, por favor, pónganse la de Blue Demon y la del Santo. Pero quítense los dos, por favor, su mascarita para que se vean, ándale. ¿Qué representa para Flash Burger estar aquí en este evento? Aquí, Recio, por favor. Pues es un evento muy importante, cada año estamos aquí presentes, dándole a todas las personas a conocer un poco los productos que manejamos en Flash Burger. Hoy traemos algo diferente, traemos el concepto gourmet, todos los productos gourmet, los venimos a presentar aquí con ustedes. Felicidades, ¿cuántos años ya tiene Flash Burger viniendo aquí? Nosotros traemos desde pues mucho, ¿no? Estamos desde el inicio y estaremos siempre aquí presentes. El teléfono de Flash Burger, por favor. 818-9900. ¡Ánimo! ¡Amamos a Flash Burger! Así es. Estimados amigos, nos encontramos en Sushi Arao. ¿Qué representa para Sushi Arao estar aquí? Platíquenos aquí a la cámara arriba, por favor. ¿A quién representa? Ajá, así es, así. Aquí a la cámara de enfrente. ¿Qué representa para Sushi Arao estar presente en este evento? Es una película de opción A, B y C. A es me siento feliz, B más o menos, y la C es muy contenta. Ah, no sentimos felices de estar aquí. Ah, felicidades. ¿Qué vamos a tener el día de hoy para todos nuestros amigos? Pues traemos sushis. ¿Quieres saber? Ábrele, chamaco, por favor, para que todo el mundo vea, ya que si no hablamos de perdida presumimos, ¿verdad? Mira nada más, claro, qué rico, delicioso. Guau, sushi hará
felicidades a Sucharao. Oiga, ¿qué teléfono tiene Sucharao? 816-43. Con eso lo hacemos, comadre. Ánimo. Jóvenes, me acaban de informar la Cadirac que vinieron las carnitas y los huesitos, ¿verdad? Miren nada más. ¡Va a haber carnitas! ¡Va a haber carnitas hoy! ¡Se lo dijeron carnitas y huesitos! ¡Ah, somos muy niguitos! ¡No te confundas! ¡Ah, perdón, perdón! Oiga, platíquenos qué va a haber el día de hoy aquí, que tenemos con nuestros amigos Carcajadas por Kilo. ¡Ah, sí, mira! Carcajadas por Kilo es un show que va a ser el sábado 21. Este sábado a las 7 de la tarde en la Concha Acústica de la Escuela Vocacional de Artes. Es un show de 2 horas de pura diversión, que lo único que tienes que hacer para entrar es llevar 1 kilo de alimento no perecedero. Ese es un pase de entrada y te aseguramos más de 2 horas. ¿Y si llevo 10 kilos, qué hago? ¡Ay, si entro 10 veces! ¡No! Bueno, si llevas 10 kilos te vamos a pasar ante enfrente. Es una promoción, qué bueno que lo mencionas. Es a la promoción. Zona VIP. ¡Ándese! Exactamente, y vas a estar ahí con los artistas y te vamos a regalar un disco de Leito. ¡Está bien, Paico! ¡Felicidades, amigos! ¡Muchas gracias! ¡Ánimo! ¡Gracias, mochito! Oye, mi chava, no modeles, por despedida, cántanos algo, ¿no? Oye, chava, ya nos dijeron que vas a cantar el día de hoy aquí, le va a hacer competencia al presidente municipal Arturo Duarte, que va a haber un cierre, un mano a mano. Platícanos eso. Fíjate, lo que pasa es que me quise ver decente, no quiero opacarlo, lo voy a dejar ser, que él actúe, porque si yo salgo, imagínate, ¿no? O sea, lo quemo, no tiene caso. Platícanos acerca de tu negocio, Mar de Cortés. Vete para acá, modélanos el negocio ahora, por favor. Tiene más de 20 años en el mercado, vendemos los mariscos frescos, cocidos, preparados, barra sushi, barra oriental, todo para llevar o para comer también en el área. Y ahora pues venimos con comida fresca, ceviche mitotero, venimos con chicharroncitos, quesadillas de marlin. Y bueno, pues imagínate, ya mucha gente nos conoce y estamos aquí para servirle y que se diviertan, ¿no? ¿Cuántos negocios, cuántos locales tenemos? Platícales a todo mundo. Ahorita traemos dos modelos de negocio. Tenemos dos pescaderías, que una está en Constitución, entre Cárdenas y Rendón, y la otra en Río Las Cañas, entre Madero e Independencia. Es Pescadería Mar de Cortés. Y tenemos un modelo de negocio que es Sushi Express Mar de Cortés, que tenemos una en Plaza Viñedos y una en Plaza Alameda. Y es un concepto de sushi para llevar o para comer ahí también. Y teriyakis y tazones, ¿no? Felicidades. Gracias. Ánimo, gusto saludarlos. Adiós. Mira nada más, estamos con todo el staff de Hotel El Dorado, que el año pasado se llevaron un premio, ¿verdad, mi estimada amiga? ¿Qué premio se llevaron? Segundo lugar. Ah, mi estimado Chapito, el segundo lugar se llevó, dicen que viene por la revancha el día de hoy. Por el primero venimos. No, si lo vemos bien chaineado. Platíquenos acerca del restaurante Hotel El Dorado. ¿Cuántos años trabajando ahí? 42 años. No, si ya lo vamos a jubilar, ¿verdad? En unos 20 años más, de seguro. Sí, claro que sí, como no. ¿Qué tenemos el día de hoy por parte del Dorado para toda la gente bonita? De chilorio y chorizo, bolobanes, curimi, carne fría y mousse de mango de postre. Felicidades a Hotel El Dorado. ¿Dónde lo podemos localizar, Hotel El Dorado? Leyva y Valdez. No, ya no puedo hablar aquí la muchacha, mira nada más. ¡Adiós! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién es el que habla aquí? Joven, platíquenos qué representa para la Universidad Autónoma de Durango, Campus Los Mochis, estar aquí en este evento. ¿Qué más? No se me chivee, chamaco, no se ponga rojo igual que el anuncio. ¿Qué tienes para el día de hoy para toda la gente bonita? Platícanos. Pues aquí estamos presentando unas hamburguesas de camarón. Unas hamburguesas de camarón, pues con tocino, que es un atún sellado con chía y amaranto y un ceviche de camarón al ajillo. Oye, ¿qué? Universidad Autónoma de Durango, ¿dónde está localizado? Estamos en Boulevard Macario Gajiola. No te preocupes, gusto saludarte. Y llegamos a Toxilitros, señores, miren nada más, señorita. Platíquenos de Toxilitros, ¿dónde está localizado? Aquí arriba, el celular no. Está localizado por el Boulevard Batis, enfrente del CMS 43, por el Boulevard, el Tianguis, por donde está el Tianguis Obregón, por un pasillo, y también está localizado por el Acuario. ¿Qué podemos encontrar en Toxilitros? Dile a todo el mundo. Tostitos, preparados, jugos,
Mariscos Fátima. Estamos localizados por Boulevard Adolfo López Mateo, esquina de República de Argentina, en el restaurante Juan Jota. Ánimo, gusto saludarte, amigo. Igualmente. Estimados amigos, yo quiero un sushi, pero quisiera que sea Kibo, ¿verdad, amiga? Obedece tu antojo. Claro que sí, los invitamos a que nos conozcan. Estamos ahí en la plaza del Morroco. Próximamente estaremos lo que es Boki Sushi. Estamos promocionando nuestro nuevo concepto. Estaremos ahí en la Plaza Paseo, a una isla de la Mentirosa. ¿Tienen servicio a domicilio? Claro que sí, estamos en el 176-3536, lo que es de martes a domingo. Esperamos. Muchísimas gracias. Amigos, nos estamos en Dairy Queen, los mejores raspados, ¿verdad? Ah, no son raspados, son helados. Me acordé de los raspados de Concordia, Chamaco, pero platícanos de los mejores. Blizzard, por favor. Pues bien, venimos presentando los pasteles de Blizzard. Están hechos de helado suave. ¿Cuántos llevas? Ya te comiste como cuatro, mijo. Ya se acabaron. Oye, ¿dónde está localizado Blizzard? Dairy Queen. Dairy Queen está en la Plaza Americana. Está bien bueno, deliciosos. Vamos a dejar hablar a ella. ¿Qué tiene que decirnos de Dairy Queen? Ay, ¿qué les digo? Está bien bueno. Sí, riquísimo. Los invitamos. Amigos, gracias. Felicidades por estar en este gran evento en el Sabor de los Mochis 2014. Felicidades. Gracias. Estimados amigos, nos encontramos con Pelicanos Restaurant Bar, directamente desde Topolobampo, de la tierra del señor Owen. Chamaco, platícale a todo el mundo qué representa para ustedes estar aquí. Importante para dar a conocer lo que es la comida de nuestra región y lo principal que son los mariscos del puerto de Topolobampo. Felicidades, la verdad que excelente servicio. Si quieren reservar al 862-1515 en Topolobampo, Sinaloa, ¿verdad? Bienvenidos y cuando gusten ahí los esperamos. Gracias. Vas. Restaurante María Bonita, ¿qué representa para usted estar aquí? Felicidades. ¿Dónde están localizados? Estamos localizados por Madero y Guerrero, a un ladito de lo que es Canta y Mayores. Felicidades. Gracias por estar aquí. Estimados amigos, nos encontramos con Higiénicos del Valle. Platícanos acerca de tu empresa, amigo, y qué representa para ti estar en este momento aquí en este gran evento. Es un escaparate muy grande, es poder atender a todos los restauranteros de Los Mochis, es poder brindar un servicio para que los restaurantes sigan creciendo y tengan sus normas de calidad muy altas. Felicidades. Gracias. Vamos, amigos, nos encontramos en Unibapu, en el Sabor de los Mochis 2014. ¿Cómo se siente estar aquí? Muy bien, estamos disfrutando de este evento que es para toda la sociedad. La gente pues está muy contenta visitando los diferentes stands. Estamos muy, muy a gusto de estar con todos ustedes. Platícanos de Unibapu, ¿cuándo abren inscripciones? Las inscripciones están abiertas desde el mes de enero. Tenemos diversas carreras. En esta ocasión estamos promoviendo la licenciatura en turismo y gastronomía. Excelentes carreras para todos ustedes, oportunidades, ¿verdad? Así es, chicos. Acérquese a Universidad del Valle del Fuerte, visite nuestra página, llámenos por teléfono, estamos a sus órdenes. Gracias. ¿Página web? www.unibajo.edo.mx. Gracias. Amigos, nos encontramos con Sigma. Platícanos qué es Sigma para toda la gente mitotera. Sigma significa suma. Es una empresa que nos dedicamos a la venta y distribución de productos alimenticios y precederos. ¡Wow! ¿Qué más? Manejamos lo que es el jamón, la salchicha, los yogures y damos servicio tanto a clientes locales como foráneos. ¿Eres proveedor de restaurantes? Ah, es correcto. Todo lo que sea de producto, de manejo de producto. Oye, ¿y se quieren comunicar contigo? ¿Qué tienen que hacer? Pues tenemos un número 800, el 01800-2885-261. Y pues tenemos mi teléfono celular, que es el 6681-048304. Mi nombre es Ángel Roberto Ícar y estamos a la orden para atender a cualquier cliente. Excelente, gusto saludarlo. Igualmente, saludos. Estimados amigos, nos encontramos en Pastelería Lourdes. Háblanos de Pastelería Lourdes, Chamacón. Pues es una pastelería aquí de la localidad y tratando de complacer a todos los paladares de todos gustos. ¿Cuántos años tiene Pastelería Lourdes ya en Los Mochis? Yo creo que ya tenemos como unos 15 años aquí. ¿Cuál es tu preferido?
A mí mi preferido yo creo que es el de Ferrero, por el que todo el mundo compra, o el que el más, el favorito de la gente ahorita es el de Sneaker, que fuimos los primeros que lo hicimos. ¡Ándale, chamacotes, para que sepan! Muchas gracias y los esperamos en Pastelería Lourdes. ¿Dónde está localizado? Estamos por Madero, Madero 1988, antes de llegar al Dren Juárez, y la sucursal por la Belisario, ahí en el fraccionamiento del parque. ¡Ánimo! ¡Ándale, gracias! Estimados amigos, estamos en Tosti Leiva. Miren nada más, hable, ese joven, háblele a la gente de Tosti Leiva, asómese a su ventana, por favor. Hola, ¿qué tal? Somos de Tosti Leiva y los esperamos en Leiva 2366 Sur, fraccionamiento Villas de Monterrey. Servicio para eventos y servicio a domicilio también, 6681-425990. ¿Cuál es la especialidad, chamacote? Creo que sí, mira, ahorita estamos presentando aquí, son unos Tosti Leiva clásicos. Son tostitos con pepino, salchicha, jícama, cuerito, cacahuate y rielito. Es la especialidad de la casa, los esperamos. ¡Ánimo! Estimados amigos, ahora estamos con La Charanga Mariscos. Joven, presente su negocio en un minuto, si es tan amable. Nada más que no te pases porque te voy a cobrar tiempo extra. Bueno, pues aquí estamos por primera vez en el evento. Estamos por primera vez en el evento de Sabor de los Mochis. Pues nos tocó este año por primera vez. Y pues aquí estamos dándole a conocer el sabor a la gente de nuestros mariscos. Y que pasen a degustar. Ok, muy bien. Pues aquí los esperamos por Morelos entre Constitución y Niños Héroes. Adelante. María Bonita es un restaurante de cocina mexicana que estamos empezando, somos una nueva empresa, estamos llevando la cocina mexicana a un diferente, digamos, nivel, buscando siempre tener el sazón natural, el sazón de casa. Estamos empezando, tenemos apenas 4 meses, pero vamos llevándolo hasta ahorita como siempre muy bien. No, pues definitivamente este evento es algo inédito, es la primera vez que nos venimos, pero nos vamos con muchas ganas de volver. Topolobampo es definitivamente el mejor lugar donde pueden comer, los mejores mariscos y, por qué no, una muy buena cerveza refrescante. Estamos muy contentos, muy emocionados de estar aquí y pues de que toda la gente conozca nuestros pasteles y nuestra variedad de productos. Y pues, sí, gracias. Señora, ¿cómo va? ¿Cómo le va en esta gran fiesta? Ya la vimos, que no le cabe la mano, mira nada más. No, no, riquísimo todo, todo muy bueno, muy rico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No se esconda, no se esconda. ¿Ya lleva fayuca para la casa? Claro que sí. Muy contenta aquí en el stand del Instituto Culinario del Noroeste, que es parte del grupo Casa Elina. Somos quien sostiene la industria gastronómica regional, porque damos cursos tanto a los restauranteros como amas de casa, a estudiantes de gastronomía, y también en este verano vamos a tener los diplomados de niños y niñas para que ellos se introduzcan en el arte de la cocina. Y ya tenemos una nueva sucursal en Las Quintas, por Boulevard Sinaloa 1110 en Culiacán. Vamos muy bien. Hay que trabajar. Casa Elina es una empresa que siempre se ha ocupado de formar y transformar en su entorno. El éxito de los estudiantes, el éxito de las amas de casa y de los restauranteros es el éxito de nosotros. Ahí encontrarás todos los ingredientes para pastelería, repostería, comida oriental, comida internacional, utensilios, chocolatería, y también somos los que seguimos tendencias y somos los más actualizados. Hasta luego, adiós. Rey, ¿qué se siente estar en este evento? Pues muy contento de estar aquí en la muestra gastronómica, aquí en el Sabor de los Mochis, siendo proveedor de todos los restauranteros aquí de la región del noroeste de México. Claro, sí, traemos lo mejor de nuestro equipo de ventas aquí. ¿A qué teléfono se pueden comunicar?
47. 818-4747. Muchas gracias. Mira nada más, aquí tenemos una persona de muy buen diente, que no se me raja nunca. Señor, ¿cómo se siente de estar aquí en este gran evento? Satisfecho, muy satisfecho. ¿Qué le ha gustado más de todos los restauranteros aquí? Todo, todo está muy bueno. Pero ese plato está muy chiquito, chamaco, y hay que le sirvan bien. Hay que probar todo, hay que probar todo. Puerta del Sol es un lugar con jardín en la ciudad, aire acondicionado, estamos en el área rural, estamos en la carretera Mochis-Ahome, kilómetro 6.5, contamos con alberca, amplio estacionamiento, de este salón con aire acondicionado, un bonito jardín para sus eventos de todo tipo, ya sea boda, 15 años, piñatas, lo que usted guste celebrar, estamos a sus órdenes. Siempre serán bienvenidos, pregunten por nuestras promociones. Ahí es. Se pueden comunicar al teléfono de oficina, es el 812-4288 y al celular 6681-030472. Estamos para servirles, siempre serán bienvenidos. Un placer atender. Saludos, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Aquí andamos trabajándole. La verdad, muy fluido, y mucha gente nueva, y muchos restaurantes nuevos también que están viendo aquí. La verdad es que muy padre, una experiencia muy bonita para vivir. Entrevista al chef, mira a la mamá, mira que está centrado. ¡Vale, no te subes a chacar, nada más! Oiga, chef, ¿cómo va fluyendo aquí? Pues mira, una riquísima ensalada, acompañado de pizza y un riquísimo clericot. Ahí para lo que quieras. Excelente, chef. Para todos los gustos. A ver, ¿qué dice la clientela? ¿Cómo los ha ido por aquí? ¡Joven, no se vaya, reportero! ¿Qué representa para usted estar aquí, mi estimado, de la que se escapó de la familia Peluche? ¡No, no se vaya! Miren nada más, la Big Bola, todo lo que da, señora, señor. Hasta de la fibra vienen al Big Bola. Oye, ¿cómo le ha ido el día de hoy aquí en este gran evento? Sí, muy bien, muy divertido todo. Muy divertido. ¡Ánimo, Big Bola! ¡Ey! ¿Cómo va el Izagua? ¿Cómo va la vendimia? Excelente, excelente. Todo viento en popa. ¡Ánimo, ánimo! ¡Oye, joven! ¡Ya se está acabando! Nos queda poquito. Ahorita la gente tiene mucha hambre. Les está gustando. Vengan que ya se está acabando. Les queda poco. ¡Ánimo! ¡Mira nada más! ¡Oye, la comida del manzana está volando! ¡Joven, joven, joven! ¡Usted voltee! ¿Qué tal? ¡Oye, platícanos! ¿Este restaurante para qué? Parece que es tu favorito, hasta para llevar tienes. Bien, bueno, quiero ver. Oye, seguido eres cliente, ya nos dijeron. Ya, sí, vengo seguido por acá, está bien bueno. Platícanos de manzana, ¿te gusta el concepto? Me gusta el concepto, me encanta la sangría, es la mejor de Mochis y está buenísimo. Los invito a todos a venir por acá. ¡Pues saludarlo! Igualmente. Miren nada más. Este joven nos va a platicar de los nachos. Joven, platíquenos de los nachos, por favor. Buenísimo, no hay otros, de los mejores. Oye, los nachos siempre en los mejores eventos, joven. Claro que sí, aquí estamos presentes en los mejores eventos. Oye, la clientela bien atendida con este personal de lujo que tienen, ¿eh? Felicidades. Claro que sí, gracias. La más guapa de todo el evento. No, la vamos a lanzar a nuestra belleza el próximo año. La Nacho Belleza de los Mochis al 818-8080. Llévese los nachos. ¡Adiós! ¡Ey! ¿Cómo va la vendimia? A ver, presúmenos. Bien, muy bien. Vamos muy bien, genial, la verdad. ¿Cómo, cómo? Ya se prendió la cosa. Ya se prendió la cosa hace rato, desde que llegamos, más bien. Gracias. ¡Ey! ¿Qué pasó contigo, muchacho? ¿Cuántos platos lleva? Es la tercera ronda ya. Y mira nada más, aquí en La Vica se llenó de clientes, hasta del Santanita vienen a La Vica, hasta de Telcel vienen a La Vica. ¡Todos vienen a gorronear a La Vica! ¡No! ¡Todo se ha acabado en La Vica! ¡Qué bueno, qué bueno! Y los ricos pies, señora, señor, miren nada más, deliciosos. Está muy llena la cola aquí. ¿Qué representa para los amigos de estar aquí en este evento?
Pues estamos muy contentos que organizaciones aquí como Canirac apoyen a DIF AOME y a Cruz Roja y que aparte pues nos deleiten a todos con esta gran muestra de la gastronomía de aquí de Mochis, que es muy rica como todos saben. Sí. Bye, gracias. Pues es muy importante para nosotros, tenemos ya 10 años viniendo a estos eventos, participando, hay que devolverle a la sociedad algo de lo que nos dan, es muy importante para nosotros estar aquí. ¿Cómo te sientes de estar compartiendo con grandes amigos? La verdad es que bien padre, yo recuerdo la primera vez que conocí a Mario, me prestó una extensión porque me faltaba. Oye, aquí estamos de Sigma Alimentos, aquí nos acompaña nuestro amigo Mario, desde las mejores pizzas, con los mejores productos, ¿verdad? Con las mejores carnes frías, elaboradas las pizzas. Mario, ¿qué nos comentas? Bueno, nosotros en Metro Pizza utilizamos productos de talla internacional en calidad, como es los productos de Sigma Alimentos. Por eso nuestras pizzas son buenas, porque usamos productos de Sigma. Perfecto, pizzas elaboradas con productos food. Muchísimas gracias, Mario. Gusto tenerte por acá. Muchas gracias, saludos a todos. ¡Ay, amigas! ¡Felicidades por estar aquí en los mejores eventos del Grupo Pacífico, ¿verdad? Claro que sí, Televisora Grupo Pacífico siempre presente en todos los eventos importantes y sobre todo que dejan huella en nuestra ciudad de Los Mochis. ¿Qué representa para ustedes ser con toda esta gente? Bueno, es importante contar con el apoyo de la gente y sobre todo recordarles que Televisora Grupo Pacífico está creciendo contigo y cada vez más vivo y más cerca de ti. Bye. Estamos listos, prestos para empezar el evento como siempre. Todos mariachis. Aquí los mariachis, Mariachi Estrella, venimos a amenizar una invitación que estamos atendiendo de televisión local, con mucho gusto, con mucho respeto y el mejor de los agrados, estamos acudiendo a esta invitación, Mariachi Estrella, sí señor. Mariachi Estrella, sí señor. Mariachi Estrella, sí señor. Nos sentimos muy bien, muy contentos, muy bien el ambiente aquí. Ofreciendo nuestros productos 100% naturales y libres de conservadores. Estamos ofreciendo ensalada de soya, ceviche de soya, yogur natural, 100% natural, es único, libre de conservadores. Nosotros lo hacemos con nuestra receta. También ofrecemos jocoque, 100% natural, también receta de nuestra casa. Estamos ubicados por Hidalgo 540 Poniente, entre Guerrero y Ángel Flores, en la colonia Centro. Tenemos servicio a domicilio, nuestros teléfonos son 812-5674, 817-3956. A sus órdenes, José Caballero. Clap along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't none. Bring me down, the love is too high. Bring me down, can't none. Bring me down, I said. Clap along if you feel.
prensa pesada, mira nada más. 3, 2, 1. Bueno, primero que nada, muchos saludos al zumbado del Borghetti. Aquí estamos con los regidores, la esposa del regidor Bloch, Fernanda Rivera. Pues, ¿qué te ha parecido, Fernanda, este gran evento que pues año con año organizan Canirac aquí en Los Mochis? Muy bien, muy concurrido el evento, se ve mucha gente y muy buena toda la comida. A ver, pues vamos a pasar, ya que andamos entrados, yo agarro el micrófono y ya no lo suelto, ¿eh? Estamos con el mejor regidor y la mejor regidora del municipio de Ahome. A ver, Carlos, ¿qué nos puedes comentar de la comida? ¿Cómo está? Bueno, mira, la verdad que tenemos asistiendo ya cerca de 5 años a este evento y sin duda se ve que ha ido creciendo a pasos agigantados. Nos tocó desde que estaba de presidente de Canirac, Mario Zazueta, aquí en la localidad, ahora está como dirigente estatal, pero sin duda esto va en crecimiento y los felicito, la verdad, ha ido mejorando considerablemente. Pues vamos a pasar aquí con la mejor regidora del ayuntamiento, la señora Domínguez. Pues, ¿qué le ha parecido este evento, Emilia? Estoy encantada de ver la respuesta de la gente, en donde a través de este donativo que se da, poder ayudarle a otra gente que más lo necesita. Me da mucho gusto estar aquí y ojalá que sigamos estando muchos años más para ayudarle a la gente. Pues si quieres pasamos a la siguiente mesa para entrevistarlos. Bueno, Borghetti, pues estamos con una de las mejores licenciadas aquí en el norte del estado. Pues, ¿qué le ha parecido este gran evento que hace año con año Canirac? Maravilloso, sobre todo para la causa que es, porque estamos aportando a las instituciones sociales y eso es maravilloso. Y sobre todo la degustación que hay en todos los platillos y poder convivir con la sociedad. Bueno, pues es la licenciada Saldaña. Cuando la vean, pues háganle una seña y contrátala, es muy buena, Estamos con el licenciado Miguel Ángel Bojorque, rector de la UNIVAFU. Rector, pues, ¿qué le ha parecido este gran evento que año con año hace la Canirac? Es un escenario muy importante para que la industria restaurantera y algunas instituciones de educación superior, como es Universidad del Valle del Fuerte, que tenemos nuestro stand muy especial también, y que la sociedad disfrute, tenga una variedad extraordinaria de disfrute de alimentos, de postres, panadería, repostería y aspectos tan importantes como eso, y sobre todo algo más importante, la convivencia humana. Muchas gracias, rector. Muchísimas gracias. Para servirle. Sorprendido porque realmente es un éxito, toda la gente muy contenta, y si te das cuenta, creo que ninguno de los stands están solos. Muchas felicidades a los organizadores y muy contento de estar aquí. Mi estimado amigo Carlos Iván, ¿cómo se siente estar en este evento? Deja comer a gusto, cabrón. Señoras y señores, miren nada más. Estos mariachis no paran de comer. Ya no les queda el pantalón. Van a aventarse un botonazo, cuidado. El mariachi estrella. Ya casi no gritan. A ver otra vez, mariachi estrella. Ahí la llevan. Así es, Sergio, la verdad que muy contentos con la aportación de todos los restauranteros. Para muestra un botón, mira, aquí tenemos nuestro amigo amador de flautas y tortas, el Cochinito. La verdad que esta salsita me tiene, ay, bien enchilado, pero muy rico todo, la verdad que todos los expositores, un 10 para ellos. El compromiso de que trajeran para 100 comensales, la verdad, la meta que le pusimos, ellos le trajeron mucho más de lo que se le estaba pidiendo, de 100 degustaciones. Hay quienes traen hasta 700 degustaciones. La verdad que es una fiesta. El sabor de Los Mochis aquí en Figlos se está viviendo enormemente con esta degustación de los platillos. Amador, ¿qué nos puedes decir
de tu empresa. ¿Qué más ofreces aparte de alitas? Bueno, aparte de mis flautas, que son muy tradicionales, llevamos 28 años aquí en el mercado, pues tenemos un gran menú, ¿verdad? Ya somos un restaurante que se llama Restaurante Flautas y Tortas del Cochinito, donde puedes degustar comidas del día, desayunos, combos, o sea, tenemos de todo, ya no se vende nada más tortas y flautas. Tenemos de todo para todo tipo de gente que pueda ir a degustar con nosotros. Claro que sí, ¿quién no conoce Tortas y Flautas del Cochinito? La verdad, ubicado por Morelos y Leiva, contra esquina de lo que era antes la antigua Violeta. Los esperamos por ahí, flautas y flautas, tortas y flautas el cochinito. Muchas gracias. Mucho mejor que el año pasado.
agradecemos. El chef Raúl Monroy Samarrín para la Universidad Autónoma de Durango, quien fue uno de los jueces. Buenas noches, fue muy reñido este año en comparación a años pasados, pero el veredicto va a ser unánime. Los jueces concienzudamente dieron su veredicto y creo que les va a gustar. ¿Sí? Vamos a entregar el primer, vamos a comenzar con el tercer lugar, el cual hubo un empate. O sea, hay dos terceros lugares. Vamos a pasar. No, Pablo, no se puede ir para hacerlo. Claro que sí. A ver. El primer tercer lugar es para. Tercer lugar. Hotel El Dorado. Fuerte el aplauso de nuevo al Hotel El Dorado en el presidio, en el podio de los galardonados en esta noche, en esta muestra gastronómica. De nuevo, nuestros amigos de Hotel El Dorado se reivindican una vez más este año como uno de los mejores, un lugar en este escenario, y hoy reafirman su calidad como uno de los mejores lugares donde usted puede disfrutar de la gastronomía de nuestra ciudad. Fuerte el aplauso para recibir a estos chefs que no solo tienen calidad nacional sino internacional reconocido, ya que en el Hotel El Dorado llegan personas de todas partes del mundo y pueden disfrutar de las delicias que nos ofrecen. Es uno de los terceros lugares, porque ya escuchamos, hay empate en el tercer lugar. El otro ganador del tercer lugar es Ricardo. Claro que sí, en un momento le entregamos primero este reconocimiento y pasamos al segundo o tercer lugar. Permítame la Para mi derecha es por aquí, por la derecha. Órale, señores, pero allá anda otro ganador del tercer lugar. ¿Qué? Y es. Allá, casi al final. Casi al final. Es. Pues amigo, va haciendo tortillas. Es nada menos que Kibo Sushi de nuevo, amigo. ¡Kibo Sushi otra vez, hombre! ¡Qué bárbaro! Un aplauso para Kibo Sushi. Kibo Sushi, próximamente Poki Sushi, ¿verdad? Así es, Poki Sushi. De nuevo, déjense venir rápido, amigos de Kibo Sushi, para que reciban también su reconocimiento como ganadores, como empate en el tercer lugar en esta muestra gastronómica 2014 que nos ofrece la Caniraca aquí en Los Mochis, y en esta extraordinaria cena que estamos disfrutando. Recordando que todos aportaron esta noche, también van a aportar al corazón de todas las pacientes que pues necesitan de nuestro apoyo. Adelante, jubilación extraordinaria. Fuerte el aplauso, aquí están los ganadores del tercer lugar, empate en el tercer lugar, Restaurante El Dorado y Kibo Sushi. Va a ser un honor lucir ahí en las paredes del restaurante los galardones, los reconocimientos de la calidad. Están todos los restauranteros de nuestra ciudad, están todos los empresarios de la gastronomía. Y bueno, es una competencia muy sana donde de alguna manera. ¡Ah! ¡Ya sé quién es! ¡La señora Lina! ¡Ah, no! Y está por la ala izquierda. Sí, pues. A ver, Pablo, ¿qué pasó? ¿Quién? ¡Exactamente! ¡Rico Páez! ¡Pa' un mercado! ¡Mira, le atinó! ¡Te doy todo, todo lo que me sobra! ¡Fuerte el aplauso para Rico Páez! Que también esta noche. Creo que el año pasado también fue ganador. ¡El antepasado! ¡Qué bárbaro! ¿Pues qué hacen, hombre? ¿Se dejan a batir el betún desde ya, desde mañana? Tuvo más cola que las tortillas. Fuerte el aplauso para Rico Spy, que, hola, felicidades, que reciben como ganadores absolutos del segundo lugar en esta noche. Foto. Lo que nunca había pasado. Fíjate, tuvo que pasar la 13ª edición para que se dieran los empates de reconocimiento a dos empresas. Excelente. Bueno, pues ya saben, van a disfrutar dos empresas en esta noche, dos restaurantes de la gloria del el empate. Suceden las Olimpiadas porque aquí no había de suceder. Ojalá ya sí se diera el Mundial. Que México empate. A ver, fanfarrias. Aquí para los hermanos Cariaga con sus fanfarrias. Toque de elegancia. Sí, señor. Seguimos con las alas. Sí. ¿Seguimos con las alas? ¿Con las alas? Sí, ¿por qué alas cree que ah. ¡Derecha! A ver, ¿de qué lado creen que está uno de los ganadores? ¡Derecha! ¡Venga, la derecha! ¡Derecha! Así es, por la derecha. ¡Por la derecha! ¡Mierda por la 300! Y es de mariscos. ¡Órale!
¡Fátima! Sí. Y está cerquita de aquí. Y ya ha ganado en otras ocasiones también. Ya ha ganado. Ah, no sé, a ver quién es. No. ¡Marisco! ¡Fátima! ¡Fátima! ¡Te falló la sensibilidad! ¡Mariscos Fátima! A ver, acá vienen nuestros amigos de Mariscos. Oiga, ahí están diciendo que excelente. ¿Qué fue? ¿Un zarandeado? ¿Los camarones? ¿Qué fue? Todo se vendió. Todo. ¿Todo se vendió? Todo, no quedó nada. Hasta el papel aluminio salió. ¡Excelente! El papel strass sacó el papel encerado. Pero... A ver, aquí están los primeros ganadores del primer lugar en este empate, en esta muestra gastronómica 2014, El Sabor de los Mochis. Muestra gastronómica y de negocios. ¡Felicidades! ¡Bravo! ¿Qué tal? Aquí están los primeros ganadores del primer lugar, la suficiente cantidad para poder que los comensales degustaran y no se quedaran con las ganas. Eso fue algo muy importante dentro de esta muestra. Así es, y fue uno de los que tenía mayor puntuaje, era el del 10% que tuviera el abasto suficiente para abastecer a todos los comensales aquí presentes. Así que ellos trajeron platillo para 2.500 personas que hoy se presentaron. Y él está, claro que sí. Bueno, hay otro primer lugar, y está por qué lado, Nervio. La derecha. Por el lado izquierdo mío. Por el lado izquierdo, Hugo, yo creo que ganaste con los tamales de hoja de plátano. A ver, ahorita vamos a saber. ¡Fanfarias! ¡Y es para! ¡Comida Nikkei! ¡Comida Nikkei! ¡Otra vez! Con razón andaban tan desesperados preguntando que siquiera se iban a entregar los premios. De nuevo, Avica se lleva el galardón del primer lugar en este escenario de la muestra gastronómica. ¡Felicidades a nuestro amigo Mario, a todo su equipo! ¡Créanme que ha de ser un placer enorme, un gusto, se les dé la sonrisa! El poder tener una calidad de primer nivel, de nivel internacional dentro de su menú, dentro de su gastronomía, de los platillos que ellos ofrecen, porque eso también le da una excelente imagen a nuestra ciudad. Y bueno, pues, ¿qué decir de Avica, que es un lugar que ya todo el mundo conoce y que frecuenta? Felicidades de nuevo, Mar, y a todos sus compañeros, a todo su equipo de trabajo. Que bueno. ¡Vamos!